En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, hemos resucitado con Jesús, que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, todos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy celebramos el segundo domingo de Pascua, también conocido como el Domingo del Señor de la Misericordia, o del Domingo de la Misericordia. Le damos la bienvenida también en forma muy especial a la peregrinación de la familia Peñalosa Gómez, sus familiares y amigos que hacen presentes aquí ante la Santísima Virgen de Guadalupe. Y ahora, disponiéndonos a celebrar estos sagrados misterios, humildemente reconozcamos nuestros pecados, pidamos perdón al Señor por ellos, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios en el cielo. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. Y la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Te alabamos, te bendecimos.
Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado, con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumente en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían. Llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. La misericordia del Señor. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos.
y sus mandamientos no son pesados. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Las lecturas de que hoy hemos escuchado nos hablan, en primer lugar, del poder transformador de la fe en la Pascua, y nos hablan también de la importancia que tiene la comunidad, la iglesia, la familia en nuestra propia vida de fe. El libro de los Hechos de los Apóstoles, la primera lectura, hace ver cómo la fe en Jesús resucitado se traduce en la comunidad, en una comunión de vida y de bienes entre los creyentes. San Juan, en la primera carta, considera como un nuevo nacimiento el poder transformador de la resurrección de Jesús en nosotros, que nos capacita para vencer al mundo en la comunidad. Y el mismo San Juan, en el Evangelio,
nos recuerda que la experiencia de Cristo resucitado hace de los discípulos un grupo valiente, alegre y transformado en una comunidad enviada, enviada a anunciar la buena noticia de la resurrección. En el Evangelio encontramos dos escenas claramente diferenciadas, pero íntimamente relacionadas entre sí. En la primera escena, el evangelista nos relata lo que podríamos llamar la aparición oficial de Jesús a sus discípulos. En ella, no solamente nos dice que Jesús se aparece, el evangelista menciona en pocas palabras el cumplimiento de las promesas mesiánicas. La resurrección es la plenitud, el cumplimiento de todo lo que Dios había dicho. Estas promesas son los dones de la paz, de la alegría, de la reconciliación y el don del Espíritu Santo. Por otra parte, nos habla de la transformación operada en el corazón de los discípulos, que pasan de una situación de miedo y tristeza a una de alegría y de confianza, para después convertirse en testigos calificados de la resurrección. Por eso ellos pueden decir: hemos visto al Señor. Esto es importante, porque la segunda escena, el Señor va a insistir sobre este tema. En esta segunda escena, que tiene lugar, según el Evangelio, a la semana siguiente, Jesús resucitado se vuelve a aparecer a todos, incluido Tomás. Con esta escena, el Evangelio hace hincapié en la importancia precisamente de la comunidad como lugar privilegiado para vivir e interpretar la experiencia pascual. En esta escena se insiste en la relación, como decía, entre el ver y el creer. El mensaje para nosotros, para nuestra fe, es que tenemos que hacer, en primer lugar, la experiencia personal de Jesús. ¿Qué significa esto? Que no creemos en Él de oídas, sino que de veras nos encontramos con Él. Significa vivir profundamente integrados, por otra parte, en el contexto de la comunidad de la Iglesia y saber descubrir los signos del resucitado en nuestra vida. Esto es también muy importante. ¿Cuáles son estos signos en nuestro tiempo actual? Uno de ellos es precisamente la Iglesia, la comunidad. Si sabemos leer, si sabemos ver esa presencia de Jesús al que no vemos, pero cuyos signos podemos detectar. Estos elementos nos permitirán no solamente creer de veras en Jesús, sino también confesar, como Tomás, nuestra fe en Él ante nuestros hermanos. De ahí esta confesión que dice: Señor mío y Dios mío. Hacemos propia la fe, hacemos propia la experiencia del Señor vivo y resucitado. Podemos decir que nosotros somos de esos felices o dichosos que hemos creído sin haber visto al Señor. Sin embargo, el Señor ha estado grande con nosotros y nos ha permitido, como a Tomás, ver y tocar el misterio del amor de Dios, transmitido de manera muy significativa para nosotros en esta bendita imagen de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Ahí la vemos, hemos visto. Que su presencia junto a nosotros nos impulse a ser mejores cristianos y auténticos testigos de la resurrección de su Hijo. Que así sea. ¿De pie? Hagamos, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados de nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor diciendo: Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha vencido la muerte y ha destruido el pecado, pidámosle que todos los cristianos sean siempre fieles a las promesas del bautismo que renovaron en la noche santa de Pascua. Oremos. Señor, escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha otorgado el perdón y la paz a los pecadores, supliquémosle que quienes han regresado al camino de la vida conserven íntegramente los dones que la misericordia del Padre les ha restituido. Oremos. Señor, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha dado al mundo la vida verdadera y ha renovado toda la creación, pidámosle por los que, por no creer en su triunfo, viven sin esperanza. Oremos. Señor, escucha. A Cristo, que con su gloriosa resurrección anunció la alegría a las mujeres, y por medio de las mujeres a los apóstoles, y por medio de los apóstoles al mundo entero, pidámosle por el muy ilustre señor canónigo don Alberto Reynoso, y por el señor presbítero Francisco Javier en su cumpleaños, y por todos los que nos hemos reunido para celebrar su triunfo. Oremos. Señor, escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección nos ha abierto las puertas del reino de los cielos, le concede el eterno descanso a nuestro hermano, el joven Adrián Huerta Ramírez, del grupo Courage. Oremos. Señor, escúchanos. Por nuestros hermanos de la familia Peñalosa Gómez, familiares y amigos, oremos. Señor, escúchanos. Dios nuestro, que en la Pascua de cada domingo nos haces revivir las maravillas de la salvación, escucha la oración de tu pueblo y haz que siempre sepamos reconocer a Cristo presente en la asamblea de los hermanos, y que juntamente con ellos demos testimonio de la resurrección inaugurada por Cristo tu Hijo, el que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, con motivo de la celebración del Día de la Caridad, en este Domingo de la Misericordia, por mandato del señor Arzobispo Su Eminencia don Carlos Aguiarretes, se destinará una porción de la colecta de este día para las obras de la pastoral social en esta Arquidiócesis de México. Les pedimos sean generosos para apoyar esta dimensión social de la pastoral de la Iglesia. Gracias. Se la doy.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nos dirigimos ahora a nuestro Padre Dios con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu del Señor resucitado, dense la paz. Thank you.
Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, como siempre, de parte del Venerable Cabildo, invitamos a todos ustedes al Rosario del Amor Guadalupano a las 7 de la noche. Recuerden, en la explanada del Bautisterio, ahí iniciamos. Este jueves es día 12 a las 7 de la noche. Obviamente traigan su rosario, su velita y por si acaso su paraguas. Ya ve que en la tarde llueve, así que los invitamos, pues, inviten a sus amigos, a sus familiares y recuerden que siempre hay que estar en esa oración constante de la armonía, de la unidad, de todos nosotros que somos civilización del amor de Dios, más allá de fronteras, más allá de costumbres, de tradiciones, de idiomas, todos somos esos hijos de Dios, en esta familia de Dios. Por favor, allá en Estados Unidos o donde nos estén escuchando, si no pueden venir físicamente, recen un rosario y así se unen con nosotros y nos unimos también a las intenciones del Santo Padre. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo. Gracias al Padre porque es bueno. Ha creado al mundo con sabiduría. Conduce a su pueblo por la historia.